Bueno, imágenes de circuito cerrado que se suman a otros videos aficionados de personas testigos, por lo menos del desenlace de este asalto. Y esto tiene que ver con una persona quien estaba en las inmediaciones de este supermercado, en donde dentro estaba justamente esta sucursal del Banco Visión, y quien tendría participación, según lo que se presume. Lo que se puede ver es que es una persona mayor, obviamente, robusta. Tiene una prenda de vestir, en este caso una campera de color rojo, un kepi. Y el color del cabello, bastante llamativo por cierto, rubio. En la imagen compartida a la derecha, vemos una persona con esas similares características, siempre enfatizando el cabello, el color de cabello, el tinte de color rubio, quien está ya tirado en el piso porque ya justamente llegaban las autoridades pertinentes. Son 5 los detenidos. Y nosotros estamos de alguna manera recabando todas las informaciones que se tienen hasta el momento. No sabemos si es la misma persona o se trataría de otro sujeto, pero lo que presumen las autoridades a estas alturas es que algo tendría que ver con este hecho. ¿Qué es lo que pasaba más temprano alrededor de las 1 de la tarde, 1, 1 y media, la hora es esa estimativamente? Ingresaban 3 personas a un supermercado de la zona de Fernando de la Mora, específicamente supermercado Los Jardines, en donde se encuentra una sucursal de del Banco Visión. Ellos, a punta de arma de fuego, solicitaron la caja fuerte, salieron de este local comercial y no pudieron huir del lugar. Afuera les esperaban 2 personas adentro de un rodado de color blanco. Ingresaron, intentaron de alguna manera ingresar, pero ya fueron de alguna manera interceptados por las autoridades policiales. Vamos hasta Juan Carlos Suscher con más información. Soy trabajo en el hospital de policía de Río Gordo. ¿Usted es policía entonces? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto, entonces. ¿Cuántos balazos? Te explicaron los detalles que tienen. Ya, no sé ni cuántos. ¿Y está tu carro ahora? ¿Ya te entregan la bolsa? No, 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 le voy a cambiar nomás la rueda para que no se vaya así. Que me dejen sin rueda. Estamos con el dueño del vehículo, un vehículo robado. Entramos ahora en vivo, amigo, ¿tu nombre? Ariel Alfaro. Ariel, contame, vos sos oficial de policía, ¿dónde te robaron el vehículo? Trabajo en el hospital de policía, Río Gordo Caballero. Me robaron ahí cerca de emergencia médica. ¿Cuándo pasó? El martes. ¿El martes? ¿Vos viste en los noticieros? Sí, estaba viendo las noticias y justo cuando iba a almorzar y he visto y vine volando. ¿Qué se trataba de tu vehículo? Sí, he visto, por lo menos la llanta ya reconocí, pero la chapa no tenía, pero por la llanta ya. ¿Un vehículo nuevo? No he visto todavía, ni una cuota todavía no pagué. ¿Vos no conocías a uno de estos policías que estuvieron este mediodía acá? No, a nadie, a nadie. ¿Vos ya retiró tu vehículo? ¿Se queda como evidencia? ¿Se queda como evidencia? Sí, se queda, se queda. ¿Te pidieron que cambien la rueda o no? Sí, para no llevar así con la rueda. ¿Viste la cantidad de balazos que tiene? Sí, he visto. Y lastimosamente terminamos en esto, pero... ¿No tenés seguro? No, nada. Sí, hace día que compré. Dale, gracias. El dueño entonces del vehículo oficial de policía trabaja en el Rigoberto Caballero. Ya las evidencias han sido levantadas, se derivan al Departamento de Criminalística, nos decía la asistente fiscal. Ya es cuestión de tiempo, va a venir una grúa a llevarse este vehículo. Ven ustedes en las imágenes de Guillermo Chávez la gran cantidad de balazos, va a cambiar una de las ruedas, también hay sangre en los costados, evidentemente esto es bastante fuerte todavía lo que ocurrió, pero al menos se van conociendo más detalles de este caso. Sí, vemos, Juan Carlos, impresionante la cantidad de balazos. Sí, te escucho, Solange. Sabes que nos sorprende nada más ver a toda la situación y por eso algunos colegas quizá querían insistir, ¿verdad? Él también es un oficial de la Policía Nacional. Exactamente, exactamente. Trabaja en el hospital Rigoberto Caballero. La víctima de robo del vehículo, el dueño de este vehículo. Todavía no pagó una sola cuota de este auto. Tiene todavía la chapa de la playa a la que él retiró justamente el rodado. Todavía no pagó ni siquiera la primera cuota, no tiene seguro. A los pocos días de habérselo comprado, ya se lo robaron el martes pasado. Hoy es jueves, eso ocurrió hace 2 días, y él, a punto de almorzar, observa su vehículo en todos los noticieros, evidentemente, tras este atraco. Mira, bueno, de alguna manera vamos confirmando más datos, ¿verdad? ¿De dónde se le había robado? ¿Desde el propio hospital? No me imagino, pero ¿de dónde se le robó? Él habló de la cercanía del hospital de trauma, no sabemos bien en qué lugar él estaciona.
vamos a ver si quiere seguir conversando con nosotros. Vamos a simplemente para aclarar. Amigo, simplemente un detalle para aclarar. ¿Dónde estaba estacionado tu vehículo? ¿Dónde te robaron? A 2 cuadras del hospital de emergencia médica. A 2 cuadras del hospital de emergencia médica. ¿Vos trabajás ahí o en el Rigoberto Caballero? No, estaba ahí en quirófano, en el hospital. Como soy parte de la salud, también estaba por emergencia médica ahí. ¿A propósito, oficial, suboficial? Suboficial, inspector. Suboficial, inspector. Trabajo en quirófano. ¿También la parte sanitaria? Sí, así mismo. Perfecto. Entonces, a 2 cuadras del hospital de trauma, sabemos que en el sitio es muy difícil estacionar. Lo sabemos por experiencia, nos imaginamos también para los funcionarios, los empleados que tienen que estacionar a varias cuadras y tan solo días de habérselo comprado, ya fue víctima o de robo. Ven, impresionante, este costado, al menos la cantidad de balazos, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balazos. Realmente impresionante lo que habrá sido esa balacera. Hay circuito cerrado en toda esta cuadra. Vamos a apuntar un poco a las cámaras. Aquí arriba, en el lugar exacto donde ocurrió el intercambio de balazos, inclusive una cámara que apunta a la esquina, la otra también aquí a media cuadra, otra cámara que apunta a la salida de la parte del depósito del súper. Nos imaginamos que tienen la imagen exacta de todo lo que ocurrió aquí. Reiteramos, en la calle Fortín Camacho y Luis Alberto del Paraná, barrio San Antonio, de la zona de Fernando de la Mora. Bueno, situación que se va sumando, dato que se va sumando a la investigación, un vehículo robado que igual siempre se utiliza este método, ¿no, Juan Carlos? En los hechos como esto, ¿verdad? Roban un vehículo, posteriormente lo utilizan para un asalto, lo incineran o posteriormente, no sé, lo abandonan en algún lugar. Pero lo que llama la atención es que la persona que era propietaria de este rodado es un suboficial de la Policía Nacional. Reiterar que el caso que ocurría esta siesta es terrible porque hay un comisario, su comisario fallecido en esta balacera. Y lo que resaltaba, Juan Carlos, la cantidad de vestigios, ¿verdad?, con el que quedó este vehículo es impresionante. Ni siquiera una cuota pagó la víctima del hecho, la víctima de robo, en este caso, quien es el suboficial Ariel Alfaro, que hablaba con Juan Carlos. Y bueno, ahora ya queda como evidencia. Eso resaltaba, ¿no? Queda como evidencia el vehículo hasta en tanto, bueno, se terminen todos los procedimientos. Exactamente, Solange. Esto va a quedar depositado, nos imaginamos, en la sede del Ministerio Público o si no, en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía. Se le van a hacer algunas revisiones más, pero va a quedar ya atado a la investigación. Este suboficial no va a poder hacer uso, al menos, de su vehículo por un buen tiempo. Bueno, nosotros enseguida volvemos contigo, apenas tengas más datos, porque bueno, si bien esto ocurrió a las 1 de la tarde, todavía están terminando algunos procedimientos los intervinientes, así que nosotros retomamos el contacto contigo en instantes. Será hasta la próxima.